Hola a todos, estamos en la séptima Copa IFAT Ciudad de Lanús, organizada por el Instituto Formativo Académico de Taekwondo y fiscalizada por SID del maestro Héctor Mengoni. Está auspiciada por la Secretaría de Deporte de Lanús. Comenzamos en las categorías infantiles hasta 13 años CUPS, con una cantidad alrededor de 180 alumnos. Luego, a las 3:30 comenzamos con las categorías infantiles DANES, juveniles, adultos y senior bus. A las 17:00 comenzarán las categorías DANES juveniles, adultos y senior, con una convocatoria aproximada a 100 participantes. Se sumaron al evento 40 escuelas, entre instructores y maestros. Tuvimos una convocatoria de alrededor de 400 competidores, en un total de todo el Gran Buenos Aires. Todo un éxito. Quiero agradecer el apoyo de mi maestro Héctor Mengoni, el cual siempre está presente cuando IFAT lo necesita. A los instructores mayores que apoyaron el evento, con jueces internacionales como Gustavo Miño, Gustavo Lucero, Hernando García, Miguel Avellaneda, Martín Meirot y Alberto Arredondo. Felicitamos al instructor mayor Juan Martínez, ganador de la Copa IFAT 2019. Agradecemos el apoyo de todos los instructores y maestros. A continuación le damos palabra a alguno de ellos con relación a la séptima edición de la Copa IFAT. También queremos agradecer a Taekwondo Argentino y a Alejandro Tiratel por venir a cubrir este evento que para nosotros es muy importante dentro de la ciudad de Lanús. Muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos acá en el encuentro IFAT, en el séptimo. De verdad que es un orgullo estar acá porque la organización es muy buena, se ha trabajado mucho para llegar a este fin, y la cantidad de competidores, la verdad que por ser la época que es, reúne bastante adeptos al encuentro. Así que bueno, creo que estamos en un lugar maravilloso, hay que disfrutarlo. Todavía faltan los danes, ahora están compitiendo los danes juveniles, pero esto es una verdadera fiesta, la verdad que admirable de la organización de IFAT, y bueno, estuvo en todos los detalles, así que nada, gracias a todos. Hola, estamos disfrutando acá de la séptima Copa IFAT que organiza el instructor mayor Pablo Ferreira, del grupo de APAT, de la Asociación Practicante Argentina de Taekwondo, que dirijo junto a la maestra Mónica Guardia. Ha venido un grupo bastante interesante de 50 alumnos. Han venido los instructores mayores Gustavo Lai, Walter Cortés, Andrés Pérez, Jorge Ríos, Sebastián Japas, Kevin Vargas, Rubén de Alexandro, de Marcelo Armoa también de Tau, que pertenece a Ariel Alemano. O sea, un grupo interesante que está empezando los primeros eventos de este año, muchos de ellos preparándose para lo que va a ser el Campeonato Centro Sudamericano que se realiza el mes de septiembre de nuestro país. Así que bueno, viendo, evaluando, viendo resultados, la performance, para tratar de hacer las correcciones necesarias para que cada uno de los alumnos pueda llegar de la mejor manera a estos otros eventos. Así que disfrutando y agradeciendo nuevamente a Pablo Ferreira por la invitación y también al maestro Héctor Mengoni por aceptarnos en su torneo y tratarnos también como lo hacen siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos hoy disfrutando de la séptima Copa IFAT, torneo organizado por el Sabonín, el instructor mayor Pablo Ferreira, aprovechando que es uno de los primeros torneos del año y uno de los últimos antes de que nuestras delegaciones viajen al Mundial de Insel en Alemania. ATI se hizo presente con una cantidad de competidores, como el año pasado, disfrutando de la jornada, ya que fuimos no solamente muy bien tratados, sino que el evento tuvo un muy buen nivel. Hay reconocidos instructores mayores, reconocidos maestros, y cabe destacar el nivel organizativo, que a esta altura del año, y como dije, recién comenzado, es muy importante empezar a difundir todas las actividades deportivas que propone nuestra organización. Agradecemos el apoyo y la hospitalidad con la que siempre nos han tratado, no solamente al instructor Pablo, sino también a toda su gente. Y bueno, esperemos representar muy bien a nuestra federación, a FATI, en todo lo que falta de disputarse de este torneo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Germán Sánchez, vengo de la zona de Monte Grande y Ezeiza fundamentalmente. Vinimos con un grupito de 7 competidores aproximadamente, por invitación del Sabonín Pablo Ferreira, este hermoso evento que estamos disfrutando todos aquí. Vengo con 2 categorías de cinturones negros. Una es mi hija Martina Sánchez, que es campeona del mundo en Inglaterra en el 2016. Así que hoy vamos a probar la competencia como le está yendo en este año 2019. Desde ya muy agradecido con el organizador y con el señor que me está haciendo la nota. Y un saludo, por supuesto, para todos. Y voy a seguir disfrutando de este gran evento. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Cejas, el maestro Luis Cejas. Venimos invitados acá a la Copa IFAB por el señor Pablo Ferreira. La verdad que venimos con un grupo de competencia de la escuela Cungan de zona norte, con competidores danes con bastante experiencia, así que estamos esperando que llegue la hora para que participen ellos. Vinimos con un GUP también que le fue bastante bien y bueno, viendo ahora cómo están compitiendo los chicos, la verdad que se ve muy ordenado, mucha gente conocida, muchos amigos, así que la estamos pasando bastante bien, esperando que los chicos compitan. Así que quería darle las gracias por la atención, por el torneo, por la invitación, la verdad que la estamos pasando de 10. Gracias. Buenas tardes, bueno, soy el maestro Miguel Avellaneda, director de la Asociación Taekwondistas Argentinos, más conocida como ATA. Tenemos nuestra sede central acá en la ciudad de Espeleta, partido de Quilmes. Tenemos sedes en toda la zona sur, desde Bernal hasta Gutiérrez y Marítimo. Y además tenemos sedes en 5 provincias del país. En Tucumán, en Santa Fe, en Chaco, en Entre Ríos. Y también estamos en la localidad o en la ciudad de Junín, en Buenos Aires. Bueno, el torneo, estamos acá por invitación de Pablo Ferreiro, en la Copa IFAT, un torneo que ya venimos hace un par de años, nos tratan muy bien, un torneo súper recomendable, sinceramente nos sentimos muy a gusto y la gente disfruta de un día puro taekwondo. Acá hoy vine con algunos instructores de nuestra escuela, está como jefa de umpire de nuestra escuela y trabajando Luz Avellaneda, vinieron también 6 umpire más de la Asociación Taekwondista Argentino y estamos con el instructor Juan Carlos Racing y el instructor César Amarilla, que también trajeron un grupo de alumnos. Bueno, vamos a seguir disfrutando del torneo y los esperamos en los próximos eventos.